El reality musical exitoso La Voz México empezó con muchas sorpresas como el cambio de reglas y la presentación de los cuatro coaches, Maluma, Natalia Jiménez, Anita y Carlos Rivera. Sin embargo, este último protagonizó la noche con una ex compañera. Los participantes cantaban con la esperanza de ser seleccionados. Entre ellos se encontraba Erika Alcocer, la ganadora de la segunda generación de la academia. La mujer de 42 años interpretó el tema, Never Enough, a lo cual su voz hizo voltear al mismo Carlos Rivera de su silla sorprendiéndose por ver a la ex académica. Entérate, todo ha sido una confusión, dice Daniela Castro tras el escándalo de su detención y aunque los cuatro coaches giraron su silla al escuchar su interpretación. El momento se volvió tenso cuando Erika Alcocer tenía que escoger entre Maluma y su antiguo ex compañero de reality. Al final Erika Alcocer eligió ser Team Maluma, y es así como despreció a Carlos Rivera. Nos encontramos en proyecto nuevo los dos, y no por eso me va a dejar de querer, Pluma tiene un proyecto especial, informó la participante en entrevista.